Vale, a ver, tengo que comentar varias cosas antes de comenzar con el vídeo. No, no te asustes, tranquilidad, respira, no te vayas del vídeo, no denuncies. Soy Marco, soy Xamork. Hola, gentucilla. Sí, me he afeitado, me he cortado el pelo. Ya sé que soy muy distinto, pero os juro que soy yo. No soy el hermano gemelo malvado escondido en el armario durante años y deseando salir para reventar el mundo. Soy yo. Así que relax y vamos con el preguntas y respuestas que, madre mía del señor, llevo dos semanas. Bueno, más de dos semanas. De hecho, es que pone dos semanas, pero son casi tres. Y se me va el tiempo y al final no lo he hecho y también quería hacer un propósito de 2018 y estamos ya en febrero y no hay manera. Pero vamos al lío, que tengo casi 200 preguntas en el apartado de comunidad, en el post que puse, y tengo, bueno, otras tantas en el hashtag de Twitter. O sea, se me ha ido la olla. O sea, bueno, se os ha ido a vosotros la olla, que coño, no tengo culpa yo de nada. Qué dura la fama. En fin, vamos con ellas, espero que os guste. Hilda me pregunta, ¿te rendirás con el bigote algún día? Voy a dejar que te respondas tú solita. ¡Nunca! Kerman me pregunta, ¿habrá Bullying Lock 3? Bueno, lo dice Kerman y lo ha dicho mucha gente me ha preguntado por el Bullying Lock 3, así que voy a responderlo aquí. No, tengo ni idea. No lo he hablado con Álvaro, realmente ya no compartimos rutina, quiero decir. Antes era mucho más fácil porque íbamos a la universidad y teníamos el mismo horario. Cuando llegaba el verano teníamos el mismo horario, más o menos. Pero ahora no compartimos rutina, cada uno tiene su trabajo y sus estudios y está bastante más complicado. Además de que este verano son las oposiciones, no sabemos lo que nos depara el futuro, así que no sabemos si vamos a poder hacerlo o si va a tener ganas de hacerlo o no tenemos ni idea, no lo hemos hablado. Pero bueno, no os preocupéis que en caso de que vayamos a hacer un Bullying Lock 3, lo vais a saber. Así que paciencia y ya se verá. Lo que sí sé es que este año se vienen series muy tochas, así que muy atentos. Por cierto, debería estar haciendo el mejores momentos del Bullying Lock que todavía no he empezado. Y creo que ya va siendo hora. ¿A cuántos subs te propones llegar este año? Saludos desde Costa Rica. Un saludazo, Kevin. Y realmente este es uno de los temas que quería hablar en el propósito de 2018. No tengo ninguna meta en cuanto a llegar a un máximo de suscriptores este año. La verdad, os soy totalmente sincero. Sí que es cierto que para mí una meta increíble, pero ya no para este año, sino para en general, sería llegar a los 100.000 suscriptores. Y el día que llegue, vamos, voy a llorar como un niño pequeño. Pero realmente no tengo prisa ni tengo ninguna intención de este año llegar a un máximo, ni a un top, ni crecer más que el año anterior. O sea, simplemente quiero crecer. Series que tengo pensadas y los vídeos que tengo pensados hacer salgan bien, porque van a ser increíbles. Y lo único que tengo ganas es eso, de que salgan bien y de crear un contenido que sea la leche y estar yo contento. Y no es broma, o sea, no es por conformismo de no voy a llegar, pues digo eso. No, 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 de verdad, es que no tengo ninguna intención de crecer exageradamente. Jocelyn Sánchez me pregunta, ¿cuál fue la primera vez que te enamoraste de los Pokémon? Año y edad aproximada. Pues unos 5 o 6 años tendría yo, y fue cuando mi hermana jugaba a Pokémon Rojo. Teníamos la Game Boy Color con dos juegos. Era suyo realmente. Teníamos el juego de los pitufos y el juego de Pokémon Rojo. Yo quería que me dejara jugar, pero la consola era la suya y no me dejaban. Entonces solamente me dejaba jugar a los pitufos. Y yo quería jugar a Pokémon porque era como, oh, está mucho más chulo, tiene cosas. Y veía que tenía un Charizard y es como, oh, un dragón que tira fuego, yo quiero. Pero muy poquitas veces me dejaba y solo podía jugar a los pitufos, y encima no pasaba de la segunda pantalla, así que pues pillé un poquito de frustración a los pitufos y muchas ganas de jugar a Pokémon, y a partir de ahí pues fue creciendo el hype y pues me enamoré cuando lo pude jugar yo. Hago aquí un pequeño paréntesis para deciros una cosa: soy muy negado para responder preguntas del rollo de ¿cuál es tu juego favorito? ¿Cuál es tu región favorita? Dime tu equipo de 6 Pokémon ideal. No, o sea, de verdad, me cuesta mucho decidirme porque me gustan mucho si no puedo acotarlo a solo 6 Pokémon o a solo un juego o a solo una región. Así que esa pregunta no la voy a responder. Lo siento en el alma, pero es que no puedo elegir. ¿Cómo llegaste a ser conocido en la comunidad PokéTuber? ¿Solo o con ayuda de otros? Estuve más de 6 meses desde que empecé mi canal hasta que tuve 100, 120 suscriptores, o sea, al principio. Luego poco a poco fui creciendo un pelín más rápido, y el primero que me dio un empujón grande, tanto a nivel moral como a nivel de que me dio 120 o 130 suscriptores o algo así, fue Rubik Yogomix, y siempre lo llevaré aquí en el pecho. Así que sí, él fue el primero que me ayudó realmente a hacerme un poquito más notar y empezar a darme un poquito más a conocer. Me encanta el sonido que hace esto, mira. ¿Te diste cuenta de que se te escapó cuando cobras mensualmente YouTube? Dudo que se me escapara. De hecho, probablemente lo compartiría yo a propósito. Yo tampoco entiendo mucho el recelo que se tiene a compartir ese tipo de datos. O sea, a ver, si lo habéis visto en el Social Blade o en la aplicación BDQ, ahí no le hagáis ni puñetero caso al tema de dinero, porque es que ni se acerca. Es exageradamente alto el número que se enseña y no tiene nada que ver con el que cobramos realmente. Pero vamos, que si me seguís en Twitter sabéis que de vez en cuando yo lo comparto y... El tema dinero, mucha gente es que a todos los niveles le tiene mucho reparo. Tío, ¿qué es más real, Pichamork o Pichayón? Ni una ni otra, Zenmork. Yo no digo nada. Unax Iglesias me pregunta, ¿fumas? No le he pegado una calada, ni un cigarro, ni un porro, ni nada parecido en mi vida. Odey Martínez me pregunta, ¿probarás a hacer tus hackroms como hacen Splayon y Pichaco? Si te digo la verdad, uno de mis proyectos, pero
a largo plazo, porque tengo muchos proyectos que tengo pendientes de hacerlos antes que eso, pero sí que algún día me gustaría hacer mi propio hack ROM, y algún día lo haré. Adrián Galán me pregunta, dentro de unos años, si todo sale bien y tienes un trabajo estable de maestro, ¿dejarás YouTube? No. YouTube me apasiona y pase lo que pase, no lo voy a dejar, al menos hasta que deje de apasionarme o me aburra o deje de gustarme o no tenga ganas de hacer. Pero mientras esté como estoy ahora, que tengo una ganas y una pasión dentro, ¿que flipáis? Vamos, es genial de broma. ¿Volverás a hacer un Shamorlock? Me encantaría. Tengo pensadas tres series individuales para el futuro, en plan a la antigua usanza, por así decirlo. Y espero no tardar mucho en traer alguna así, aunque sea secundaria, un loque difícil, chungo, yo solo, como los antiguos, y que creo que os puede molar, y es muy jodido. Vale, vamos a pasar ahora a preguntitas del hashtag de Shamorquito Responde. Naizundurus me pregunta, si la Tierra es redonda, ¿por qué se llama planeta? ¿No tendría que llamarse redondeta? Realmente la forma de la Tierra no es redonda ni esférica, porque está achatada por los polos y un poquito así como expandida por los ecuadores. Los ecuadores, qué bien hablo. Es decir, técnicamente la Tierra tiene forma de elipsoide, por lo tanto debería llamarse elipsoideta. Tócate la nariz. Ninetales, mi querido Pelayo, me pregunta, ¿en algún momento te esperabas el boom que has dado? ¿Y cuál es la serie que más cariño le tienes? Saludos, Shamorquito. Un saludazo, tío. No he dado ningún boom. Vamos, la vez que más he crecido en suscriptores fue cuando hice la poca rifa el primer día, que los primeros días subí varios miles de seguidores, pero luego se bajó y siempre he ido creciendo más o menos progresivo. O sea que realmente no he dado ningún boom, ha sido trabajo constante y crecimiento más o menos normal. Pero sí que es cierto que ahora mismo estoy en un punto en el que estoy súper contento de la gente que me sigue y soy la leche, y soy la leche, y lo tengo que decir. ¿Y cuál es la serie que más cariño le tengo? Es que realmente yo no hago series como churros, como suele hacer mucha gente, que va subiendo y sube uno y luego otro y luego otro y luego otro, y yo realmente las series las hago con mucho más mimo, en el sentido de, para mí una serie es un contenido a cuidar 100%, y por eso a todas les guardo un cariño muy especial, a todas, y además todas son distintas. Por ejemplo, el Bullying Lock le tengo mucho cariño porque lo hago con uno de mis mejores amigos, y que encima es una serie única, y que es de risas, y es de sufrir, y es de tal. Y luego está Pokémon X y Z, por ejemplo, que es de una historia totalmente nueva, y que le tengo un cariño increíble. El Hackmon Lock con Pinchacos, que me lo paso como un niño pequeño. Y luego Pokémon Chaos 2, que es como si jugara por primera vez a Pokémon cuando tenía 10 años. O sea, es que todas tienen su aquel. Piro me pregunta, ¿cómo ves tu canal de aquí a un año? Tanto el contenido como el número de subs. Samuelquito responde, por cierto, saluda a Felipito, que es muy fan tuyo. Un saludazo, Felipito. Creo que tendría que haberte saludado hace 2 semanas, pero estoy grabando ahora. ¿Cómo veo mi canal de aquí a un año? De aquí a un año habré subido los mejores vídeos que he hecho nunca. Ojo, cuidado a lo que he dicho. ¿Y el número de suscriptores? No tengo ni idea de cuántos conseguiré, pero es que tampoco me preocupa. Tony AVG me pregunta, ¿qué aprendizaje te ha dado tu ejercicio laboral aplicable a YouTube? Y viceversa. Mi ejercicio laboral significa que yo soy maestro. Soy maestro de primaria, aunque no ejerzo de ello todavía, soy profesor. Y realmente ha sido un feedback recíproco. Vamos a dejarnos de tecnicismos y voy a explicarlo para que lo entendáis. El hablar delante de la cámara me ha hecho soltarme mucho más a la hora de hablar en público, y eso me beneficia a la hora de mi labor docente. Y también todas las veces que he trabajado dando clase a niños o he estado trabajando con niños, pues me ha hecho perder un poco esa vergüenza, y también ha ayudado a YouTube. Es una relación recíproca en la que todos nos ayudamos. En verdad solo me ayudo yo a mí mismo, pero me sirve. ¿Alguno de tus estudiantes ve tus vídeos? Pues sí, la verdad es que sí. En el colegio donde estoy trabajando de monitor de comedor, sí, alguno ha visto mis vídeos, y alguno a lo mejor me está viendo ahora, así que, niños, primero estudiar y luego YouTube. Gio me pregunta, ¿qué le recomiendas a un canal pequeño de YouTube para crecer? Lo primero es hacer algo de buena calidad, tanto a nivel de diseño, como de calidad de audio, como de vídeo, como de edición, tiene que estar currado. Y ya no currado en plan de, oh, le he echado 7 horas, pero luego el resultado no tiene mucha chicha, sino que de verdad sea de calidad el contenido. Una vez que es de calidad, ya lo tienes bastante bien montado. Y luego, aparte de la calidad técnica, que sea algo que no puedan encontrar en otro canal. Es decir, si tú subes una calidad increíble, pero subes un Pokémon Zafiro Random Lock, pues es que es un contenido que está muy quemado, ya ha salido en muchísimos sitios, lo hacen miles de personas, y lo mejor es hacer algo que la gente solamente pueda encontrar en tu canal, algo que te diferencie, y es ahí cuando la gente va a empezar a descubrir que haces cosas distintas y se va a interesar por ti. Splace me pregunta, ¿cómo te sientes al saber que el amor entre Sandlas y tú nunca será real porque los Pokémon no existen? Ruquita me pregunta, Escra... Espérate. Escralubipidubi
Scralubipidubi, 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 o Mamudisibudi, 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 Scralubipidubi o Mamudisibudi. Hostia, lo he dicho bien. Ruquita me pregunta, Scralubipidubi o Mamudisibudi. Scraludisibudi. Me gustan las fusiones. Antonio Joaquín Díaz me pregunta, ¿para cuándo Sol y Luna Z? ¿Volverán los dioses pájaro a maldecir el Loki? Un saludo grande. Para los que no os hayáis enterado todavía, sí, la secuela de X y Z, que va a ser Sol y Luna Z, es una realidad. Quizá quede menos de lo que pensáis. El señor Oscar Brock, Katiuska, me pregunta, si pudieses mejorar la comunidad Pokémon de alguna forma, ¿cómo lo harías? Bueno, pues lo primero, echarte a ti de la comunidad porque eres súper tóxico, tío. ¿Y qué propone para hacer que no haya tanta escoria pululando por ahí con vídeos como los que tú sabes? Creo que aquí no se puede restar, sino sumar. Entonces, puedes sumar cosas positivas o negativas. Y creo que la única manera de mejorar la comunidad es que cada uno aporte lo mejor que sabe hacer y que den valor a la comunidad en la que estamos. Y bueno, vamos a dejarlo por aquí, que ya tengo bastantes y realmente creo que llevo 27 minutos de grabación. La madre que me parió. Me va, es que me cuesta mucho dar respuestas así como super web. Tengo que pensármelas bien y claro, tengo que meter unos cortes criminales al vídeo que es que flipáis. Así que nada, espero que os hayáis reído un poco, que os haya gustado este preguntas y respuestas. A ver si hago más de vez en cuando, que la verdad es que mola. Estos días he estado un poquito más inactivo porque, bueno, llevaba un montón de semanas dándole muchísima caña con las dos series principales, con el Hangmolo que con Pokémon Caos. He acabado bastante, bastante saturado de todos los días tener que grabar, todos los días tener que editar con el máster, con las oposiciones, con un montón de cosas que hacer. Pero bueno, me ha venido bien estos días más de relajación. Ahora voy a volver un poquito a preparar los trailers que tengo que hacer. Tengo pensado subir también un blog frutil dentro de no mucho. Y el vídeo analizando los propósitos de 2017, si los conseguí o no. Y cuáles son mis propósitos de 2018, que creo que puede estar bastante guay. Y nada más, gentucilla, si os ha gustado, darle un pedazo de like para ayudarme a seguir creciendo, que si no sale la web, os cortarán los bigotillos. Y gracias a todos porque estamos ya en 35.000 suscriptores. Empezamos el 2018 muy, muy, muy potentes y con muchas ganas de traer lo que se viene, que va a ser increíble. Y gentucilla, de verdad, muchísimas gracias y nos vemos en próximos vídeos. Un saludazo. ¡Adiós!